Y a partir de ahora estamos grabando, jóvenes. Creo que llegó alguien más. A ver. Al Rodrigo Hernández. Ya. El tema que nos convoca hoy es manejo de archivos. El apunte ya está disponible en el CIBEDUC. Y también hay un apunte adicional del profesor Maturana que es altamente recomendable que lo revisen, que lo vean, porque ahí aparecen cosas que yo no puse, ¿de acuerdo? Entonces se ven cosas bien interesantes que los podrían revisar. Creo que también aparece un grupo de ejercicios. No de la forma como yo lo pongo, ni con el main, ni nada de esas cosas, pero por lo menos sirve. Ustedes saben, cada uno tiene su estilo. Bien, vamos primero respecto a los datos, archivo de datos. Bueno, tradicionalmente, hasta ahora, todo lo que nosotros hemos hecho cuando ingresamos datos ha sido de una manera interactiva. Eso significa que esos datos provienen de un teclado. El teclado tiene un buffer. El buffer... El teclado tiene un buffer, como le dije, pero el buffer tiene un tamaño acotado de datos que se pueden almacenar. Creo que son 256 caracteres. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si es que los datos que yo quisiera ingresar son mayores? Tradicionalmente, por ejemplo, bases de datos, volúmenes mayores, ¿me entiendes? Para eso, trabajar de una manera interactiva, leyendo datos desde teclado, no tiene mucho sentido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, necesitamos algo que sea, que se usa, por supuesto, que ustedes conocen, que son los archivos. Hay muchos tipos de archivos. Y antes de comenzar a programar cómo manejar esto, ya es bueno saber qué tipo de archivo nosotros podemos leer de una manera adecuada. ¿De acuerdo? Esta es una versión bastante sencilla de lo que se puede hacer. Ustedes ven ahí que la cantidad de tipos de archivo, sí que no hay más, es numerosa. ¿De acuerdo? Algunos archivos se pueden leer directamente, son los llamados archivos de texto y son los con los cuales nosotros vamos a trabajar. Pero existen otros archivos, los mismos doc que trabaja con, por ejemplo, con la Microsoft, que son archivos de texto, pero con demasiado, comillas, embellecidos. ¿Qué significa eso? Significa que la información le agregan un montón de información adicional, carácter de control, para hacer que el archivo aparezca en pantalla de una manera más bonita, más adecuada, más bella. Por lo tanto, no es llegar y mirar esa cosa. ¿Ya? Y así, pues, hay otros tipos de archivos, los archivos de las planillas electrónicas, los PowerPoint, los mismos archivos comprimidos, los PDF, archivos de imágenes, JPG, PNG, GIF incluso. ¿Ya? Los archivos comprimidos, como dije, archivos de videos, de audio. Por lo tanto, cada uno requiere un tratamiento especial. Normalmente todos los archivos que no son archivos de texto se consideran como archivos, comillas, binarios, cierre de comillas. Eso también lo pueden ver ahí en el apunte del profesor Maturana. Pero nosotros vamos a trabajar con los archivos de texto. Importante. Y esto creo que la otra vez se los mostré. Cuando ustedes crean un documento de OS Windows usando el bloc de notas, lo que hace Windows es agregar un retorno carro, ¿se acuerdan? Y una alimentación de línea, el famoso eso que evita, que ya ustedes saben, de que no pueden, si quieren compilar o, perdón, quieren ejecutar el programa en una consola de Ubuntu,
tienen que tener cuidado con eso. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, este es un archivo texto que se creó con un bloc de notas tradicionales en Windows. Y acá están los caracteres escondidos. ¿Te acuerdan que yo uso un programa que se llama algo así como Notepad++ o Plus+, ya no me acuerdo cuál es el nombre que tenía, pero estoy buscándolo. Sí, Notepad++. Con eso yo puedo verificar qué es lo que se grabó cuando usé el bloc de notas. Y esto es el famoso CRLF, que son los caracteres adicionales que le agrega el famoso Windows. Imagínense lo que significa mirar un documento de Word. ¿Ok? Ahí sí que los quiero ver. Bueno, pero no nos preocupemos por eso. Por lo tanto, cuando uno crea un documento de texto en formato Linux, generalmente usando el Gedit, yo sé que algunos no lo usan, y después me complican la vida cuando envían las pruebas y hay problemas especialmente con los tabuladores. Bueno, en esos casos, en Linux solamente se usa un único line field, ¿de acuerdo? Eso ya creo que lo hemos comentado. Eso también se los mostré incluso. Bueno, para esta clase, nosotros vamos a usar archivo de texto en formato Linux. Por lo tanto, si ustedes crean un documento, como lo vamos a ver a continuación, crearlo con el Gedit, por ejemplo, no olviden poner ahí el término de línea como Linux y no como Windows. Bueno, pero si usted tuviera archivo de texto que ya creó y no usó el Gedit, también puede convertirlos a un formato Linux usando un comando que se llama, esto si no lo tienen, tienen que bajarlo, tienen que descargarlo. DOS 2 Unix, ¿de acuerdo? Y ahí está el archivo, ese archivo .txt se creó en Windows y se cambia a un archivo de formato Linux. Si no lo reconoce, se puede instalar. Ahí lo tienen. Primero hacen la actualización y después se instala el DOS to Unix. ¿Ok? Eso es todo lo que se hace. Nada más. Bueno, fijadas esas incompatibilidades, estaremos listos para leer, escribir archivo de texto con Python. ¿De acuerdo? Y vamos a los archivos de texto. Esta figura parece, voy a haber puesto una de que ponen ahí los que, ustedes saben, como yo veo esos programas del History Channel con los teóricos de los antiguos astronautas. Hay una serie de encriptaciones de las civilizaciones antiguas. Voy a haber puesto eso, pero no lo puse. Bueno, puse esa figurita. ¿Ok? Bien, ¿cómo leemos un archivo? Para leer un archivo, nosotros necesitamos abrir archivo. Nótese, cada vez que se abre un archivo, para evitar problemas después que se abren muchos archivos, todos los archivos tienen que ir cerrándose, porque eso ocupa espacio en memoria. Hay un close. ¿Ya? Normalmente aquí casi no aparece. ¿Y por qué? Porque son archivos pequeños. Pero también, algunas veces no se ocupa cuando usamos una sentencia que se llama with, que ya la vamos a ver. Bueno, aquí está la forma en que se abre un archivo, un open. Se pone data, el archivo .txt, y a continuación un indicador, qué tipo de archivo, cómo se va a leer, ¿ok? Crea un archivo objeto. Él se llama infile. Ese infile es el nombre que yo uso para poder leerlo en Python, para trabajar con él en Python. ¿De acuerdo? Y ahí hay métodos que se asocian con eso. El R significa que se abre el archivo para lectura. Pero hay otros modos. Lectura, R, escritura, ¿de acuerdo? Y A, abrir. El profesor Maturana tiene otra opción por ahí que le puso una X, y es cuando el archivo no existe.
¿De acuerdo? Pero no es necesario. O sea, cuando uno quiere abrir un archivo para escribir y el archivo no existe, entonces ahí le marca ahí. Pero si no, lo reescribe, no, simplemente. ¿Ok? Bueno, el A es para agregar, por si acaso. Bueno, una vez que el archivo se lee, ahí está, uno cierra el archivo. Eso es importante, como digo, pero normalmente a veces a toda la gente se lo olvida, yo también a veces lo olvido, no lo pongo, y lo debiéramos poner, así que vamos a agregar eso ahí en los ejemplos que vamos a ir haciendo. Bueno, muchas formas de leer un archivo de texto en Python. No hay una única. Primero, hay que decir que un archivo de texto puede ser leído totalmente o solamente unas pocas líneas o solamente algunos caracteres. Ejemplo, primero vamos a crear un archivo de texto. Le puse a este archivo archivo 01.txt y el contenido es ese. Pongan cualquier cosa. Este es un documento de prueba, contiene varias líneas, algunas de esas líneas tienen caracteres diversos. Hay una línea en blanco, otras nada contienen, o pueden contener solo caracteres numéricos. Por favor, escriban eso en un editor, el que ustedes quieran, pero por favor lo graben en formato Ubuntu, texto.txt, para que no les grabe el CR, porque si no, no va a funcionar ni una de esas cuestiones. Y después me van a decir, profe, pero funciona. ¿Estamos? Creen eso. Yo ya lo tengo. Ah, pero me preguntan por ahí. Jordi, acabo de mirar los mensajes. Ya, Jordi, está bien. ¿Cuál es la diferencia entre AVI y MP4? Son formatos de video diferentes que tienen particularidades diferentes de grabación. Algunos son mejores, son más comprimidos que otros. Tienen mejor, algunos casos, respuesta de manejo de errores también para eso. Pero yo no voy a entrar en eso. O sea, ahí tendríamos que entrar a otro tema que no nos interesa para este caso. ¿De acuerdo? Eso es para responder las preguntas que me estaban diciendo ahí. Bueno, mi archivo yo ya lo tengo, así que lo voy a buscar. Espérense, esto es reforzamiento, lo de la tarde. Hoy día es. Estos son reforzamientos. Octubre 04. Aquí está mi archivo, miren. Nótese, yo lo estoy abriendo aquí con el blog de notas, pero no significa, pero ya está grabado, está guardado como un archivo correcto. ¿Cómo lo podemos ver? Es cosa que lo revisemos con el Notepad. Ese, ¿dónde está? A ver. Este se me pierde. Delante lo vi. Bueno, me tendrán que creer por ahora mientras busco el archivo. A lo mejor lo busco aquí. Ahí está la aplicación, no te pases. Voy a pasar para que ustedes la vean. Ahí está. Y lo voy a tirar esto aquí. ¿Ven? Solamente tiene puros line feed. ¿De acuerdo? Ya. Bien, partimos con eso. Ya que quedó claro que no estoy mintiendo. Hay que ser creíble, como dicen. Y a lo mejor yo no soy muy creíble. Entonces, pues yo tengo que asegurarme. Bien. Sigamos.
Y ahora escribe un programa que lea ese archivo y escriba su contenido sobre la pantalla. Bueno, ¿cuál es ese programa? Como dije, hay muchas soluciones. Vamos a mostrar las más simples. Usa un método que se llama read. Así. ¿Cuál es ese? Aquí está. Lo voy a mostrar también para que ustedes también lo vayan desarrollando. Este es el archivo 01. La idea es que lo escriban, ¿eh? Ojo, no quise dejarlo ahí en el... Bien. Solamente una función, lee y escribe. Primero, yo creo esto que está aquí, que es el nombre de mi archivo virtual, es el que maneja Python en su estructura interna. No lee, o sea, no usa el archivo 01.txt, sino que hay una función open que toma este archivo en modo, en este caso, modo lectura, y le transfiere toda la información a este, más bien dicho, hace que se represente internamente con un nombre que yo le pongo, en este caso datos. Me dicen que hay una actualización disponible por ahora, no. Ya. Eso. ¿Puedes explicarlo de nuevo, profe? Por supuesto. Lo que yo estoy diciendo es que en Python yo no puedo usar directamente este nombre. No puedo usar los nombres de los archivos que yo pongo cuando grabo algo. Tengo un archivo, un documento, un .txt, le pongo un nombre. Eso no sirve. Para eso, Python lo que hace es usar una función que se llama open, donde aquí yo transfiero, pongo el nombre del archivo, le digo en qué formato lo voy a trabajar, y eso se lo transfiero a un archivo lógico. Datos es mi archivo lógico, que es el después el que se va a imprimir o escribir usando un método que se llama read. Es decir, el read no se puede usar directamente con archivo 01.txt. Se aplica a este objeto. Datos es un objeto dentro de Python que representa al archivo físico, ¿de acuerdo? Y ese objeto tiene un método. Es como una clase. Tiene un método y ese método es read. Y si ustedes ejecutan eso, les va a aparecer toda la información que ustedes tienen en, también voy a abrir aquí, que tienen en el archivo 01. Eso. Lo vamos a hacer para que ustedes verifiquen. ¿Dónde estoy? A ver. Dígame. Código, en la primera, donde dice datos igual open. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué significa la R? Que viene la R significa read, de lectura. Yo puedo abrir un archivo en modo lectura, en modo escritura o en modo de append, que se llama de agrega, se agrega al final. Son los tres más conocidos. Ahí, como lo repetí hace un ratito, el profe Maturana puso una cuarta opción, una X. Yo no la uso, pero ahí está, disponible. ¿De acuerdo? Solamente eso. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿el ¿Sí? archivo de texto tiene que estar en la misma carpeta que el programa? Ah, sí, lo que pasa, si no, yo tengo que poner aquí el link, o sea, el path, el camino. Pero no, no me complico por eso. O sea, normalmente los archivos que nosotros vamos a usar van a estar en la misma carpeta. Si tú te fijas aquí, por ejemplo, yo tengo el archivo 01.txt, que es este, ¿ya? Lo tengo en la misma carpeta que todos mis archivos .py, ¿lo ves? Ah, ya. O sea, se puede usar. ¿Por qué no hago ese cambio? Solamente para evitar confusiones. ¿Y por qué? Porque a veces los paths se usan de forma distinta, se representan de forma distinta cuando yo trabajo en Windows, cuando trabajo en Unix y cuando trabajo en Apple. Son distintos comandos, entonces hay que poner slash, en algunos casos se pone backslash, y para no confundir, mejor lo dejamos en la misma carpeta. ¿De acuerdo? Ahora lo que yo voy a hacer es ya, ahí estamos. Profe,
Sí, dígame. ¿Podría mostrar un momento el código? Sí, por supuesto. Creo que me equivoqué. Aquí tiene este carácter. Ahí sí. Ya. Ahora. Profesor, tengo una duda. Dígame. En cuando está en el open, archivo 101.txt y luego coloca coma R. Sí. No, no entiendo por qué la R. La R es para indicar que el archivo que yo voy a representar, el archivo lógico que se llama datos, va a recibir la información en modo lectura. Significa que el archivo no se va a destruir. Solamente capturando, ¿de acuerdo? Eso significa el R, read, se lee solamente. No se escribe. De acuerdo. Ya. Bueno. Voy a ejecutar esto. Este se llama archivos 01. Ahí está. Ahí está, ¿ven? Con esta única función, perdón, el método read, asociada a mi archivo lógico, yo he capturado toda la información y lo puedo imprimir de una sola vez. Profe, si no hubiéramos descargado el programa, o sea, programa entre comillas, que mostró más antes, ¿no hubiera ejecutado el archivo o sí? A ver, no te entendí. Lo que mostró en diapositivas antes, que era como un programa que había que instalar por la consola, no me acuerdo el nombre. Ah, el DOS de tu Linux. Sí. No, pero ese es cuando ustedes tienen archivos TXT que han creado en Windows hace tiempo, ¿me entiendes? Entonces, aquí se supone que este archivo yo lo creé usando el Gedit. Y me fijé que cuando le pusiera archivo, guardar como, ahí le puse final de línea Linux. Ya, por aquí el Cristian me pregunta, ¿por qué no puso el close? Lo vamos a poner. Lo que pasa es que cuando son archivos pequeños, los buffers que se ocupan son también muy pequeños. Oh. Pero también es bueno hacer esto. Ahí. ¿Ok? Aquí me equivoqué porque le puse el paréntesis ahí. Ahora sí. Datos se llama, ¿no es cierto? Hay que poner eso ahí. Así que ahora sí que está bien. Voy a borrar esto y voy a ejecutar de nuevo. Ahí está, ¿ven? Igual. Solo que se liberó espacio. Gracias, Cristian, por hacerme acordar eso. Profe, ¿y si el archivo se abre en modo escritura, cuál es la diferencia? Right. Si el archivo existe, si es tú, por ejemplo, yo abro el archivo 01.txt, le pongo W, se reescribe, se borra todo lo anterior. ¿Ok? Y voy a escribir de nuevo encima. O sea, en otras palabras, se pierde todo lo que tenía. ¿De acuerdo? Por eso que existe una opción de A. La A significa agregue a lo que va a escribir en ese archivo, pero deja el original tal como estaba y le agrega al final más información, que es la que se supone que voy a usar con el write, que es un comando para escribir. ¿Ok? ¿Quedó claro, no? Sí, bro. Gracias. Ya. Dígame siempre sí o no, porque para poder saber si se está entendiendo o no. Bien. ¿Estamos? Sigamos. Volvamos aquí. Entonces esto lo voy a cambiar y le voy a poner el close aquí. ¿Ok? Después lo voy a hacer, sí, porque ahora no hay tiempo para eso. Bueno, esta es la otra forma
Veamos, ¿cuál es la otra forma? Lo vamos a mostrar mejor en el aquí. Observen. Ahora, en vez de poner datos.read, le pongo el read aquí. Nótese que esto hace una diferencia respecto de cómo después se puede manejar esto. No son exactamente iguales. Por lo tanto, a este también le voy a poner, por supuesto, pero hace exactamente datos donde le puse. Close. Guardamos. Bien. Guardamos y ejecutamos. ¿Dónde está el...? Aquí. Bueno, voy a borrar primero esto. Y ahora lo ejecuto. ¡Uy, error! ¿Se fijan que no es lo mismo? ¿No? A mí me funcionó. ¿Ah? A mí me funcionó con el close. ¿Con el punto read aquí? ¿Cómo? No, pero es que tú pusiste esto. Es que esta es la segunda opción. Ah, vale. No, eso no. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que no son iguales? Aparentemente, con esto se está leyendo de una forma distinta. Entonces, aquí no se puede hacer ahí... Ojo con ese detalle. ¿Ven que no son iguales? Así que bórrenlo. ¿No? ¿Bien? Profe. Dígame. ¿Para crear close? Lo que pasa es que normalmente cuando se hace este proceso, esto, lo que se está haciendo es, el sistema operativo le asigna un buffer, un espacio de memoria, digamos, intermedio entre el dispositivo físico externo y el dispositivo lógico, que es datos. ¿De acuerdo? Ese buffer es para intercambiar información. Y si yo no lo cierro, se van a ir creando segmentos ahí en la memoria que después no se ocupan porque el sistema operativo piensa de que está ocupado, o sea, que está todavía siendo utilizado. Si yo le digo pongo close, es porque ya significa que ya se cerró, se libera esa memoria y ya puede ser utilizada de nuevo. ¿De acuerdo? Pero para este caso, como yo le puse el punto read aquí, fregué. Lo hace de otra manera distinta, que no me permite trabajar con el close. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no? ¿Profe? Sí. O sea, es otra manera de leerlo nomás. O sea, puedo poner el read, read abajo en, claro, en datos, claro. O arriba. Sí, sí, estoy solamente mostrando diferentes formas de leer. Vale. Nada más. Acuérdense, no se puede leer directamente este archivo. Hay que abrirlo y crear un archivo lógico, que es datos. ¿Ok? Eso es todo. Sigo. La salida, bueno, es la misma, ya la vimos. Otra. Un tercero. Vamos aquí a poner nuevo. La tercera opción es esta. ¿Se abre?
Y acá le sigo, le digo for línea in datos. Ok, simplemente imprimo. Nada más. Es como que si fuese una especie de lista. De hecho, yo uso un, si después eso viene más adelante, yo uso un readlines, ahí como para lectura, lo que se me genera es una lista con toda la información del archivo, incluyendo los caracteres ocultos. ¿Cuáles caracteres ocultos? Por ejemplo, estos de aquí, miren. Estos de acá, cuando se salta línea, el backslash n, ahí aparece. Ya lo vamos a ver. Por ahora, esta es otra manera que tengo para leer un archivo. La pregunta es, ¿qué pasa si yo borro esto? A ver, no le pongo... Aquí, si yo borro esto, me va a faltar aquí, si no me equivoco. Aquí debe ser datos read. Veamos si es cierto. A ver, grabemos y ejecutemos. Vamos a limpiar esto. Y este 02, veamos 03. Ah, no, lo hizo bien. ¿Se fijan? ¿Lo ven? ¿Y si le quito el gato? Si le quito el gato. Ahora, la diferencia es que si yo le lo dejo así, ahí yo puedo cerrarlo sin problema. ¿De acuerdo? Pero si le pongo el punto read, estoy fregado. Si le quito eso, ya, voy a grabar. Y ejecuto, lo hace bien. ¿Ok? Estamos aprendiendo a leer datos. Ojo, todo lo que ahí aparece. Por ejemplo, esto que aparece aquí, 1, 2, 3, 4, 5, son caracteres. No son números. De hecho, yo podría leer, típico ejemplo, ejercicio, que vamos a hacer después cuando hagamos la prueba de archivos. Yo tengo, por ejemplo, un archivo de, aparentemente, de números. Y quiero llenar una matriz con eso. Entonces, yo voy a rescatar los números, los caracteres numéricos, pero tengo que convertirlos después a números, ¿ok? Y eso no es, o sea, no es llegar y usarlos, sino que hay que hacer la conversión. Bueno, la conversión es simplemente poner int, nomás. Pero si quiero ir leyendo de uno por uno, bueno, ahí tengo que ir haciendo un proceso para ir recuperando los datos. Imagínense que aquí el 1 está separado del 2 veces, de 2 con 2 espacios, el 2. O está totalmente desordenado, por ejemplo. Bueno, hay varias maneras de hacerlo. ¿Dudas? ¿Quedó bien? ¿Estamos bien o no? Sigamos. Si nada dicen, yo asumo que están entendiendo, ¿eh? Ojo. Yo puedo leer solamente la primera línea de un archivo de texto. ¿Y cómo se hace eso? Vamos aquí a nuestro código nuevamente. Este es 04. Fíjense lo siguiente. Estoy leyendo con el readline, lo hago una vez y leo la primera línea. Si pongo de nuevo este readline, lee la siguiente. No vuelve a repetir lo mismo. Mire, por ejemplo, vamos a ejecutar este programa. A ver, veamos. Este es el 04.
Ya, leyó la primera línea, ¿se acuerdan? Que era esa, la primera línea. La pregunta ahora, ¿qué pasa si yo repito? Si yo repito esto. Ahí. Grabamos y ejecutamos. ¿Se fijan? Nótese que me puso esto. ¿Y por qué me puso esto? Porque esto es un print. Yo podía haberle puesto aquí. Ahí. Para que no me salte. ¿De acuerdo? Con eso es suficiente. Por lo tanto, acá. Lo ejecuto y ahí sí, ¿ven? Es un cursor que va avanzando en la medida de que yo voy leyendo el archivo. Ahí también echen un vistazo al documento del profesor Maturana, porque él pone ahí en el ejemplo con una figurita, con una flechita, donde va el cursor. Yo puedo hacer read también, ¿ok? Y cada read va avanzando, tac, 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 Entonces, toda esa información ustedes la pueden usar. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sigo? ¿Avanzo? Esto es lo que yo les decía. No son iguales. Ya lo vieron ya que en algunos casos se puede cerrar, en otros casos no se puede cerrar el archivo. ¿Bien? Hay diferencias. Los usuarios pueden leer N caracteres. Por ejemplo, yo puedo leer aquí, yo puedo leer con el read N, yo puedo leer, por ejemplo, 5, 7, 8 caracteres. ¿Ok? Con el read N. Y si pongo otra de read N, me lee los siguientes 8, porque ya el cursor avanzó. ¿Bien? Se me quedó eso ahí. Bueno. Sucede lo siguiente. El código de Python tradicional, actual, se aplica con la sentencia with para tratar con los archivos. Y aquí en este caso no es necesario cerrar el archivo cuando usa la sentencia with. Y vamos a ver el archivo número 6. Ustedes dirán, ¿por qué el archivo 5? No está el archivo 5. Es que ese es para un ejercicio que viene más adelante, que lo hice antes. Vamos a ver. El archivo 6. Miren, eso. Esto lee una fila dos veces. La misma. ¿Por qué? Porque usé primero con el with. Fíjense, with open as datos. ¿Se acuerda que antes usábamos nosotros datos igual open, ta, 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 ta? Ahora se pone with open as datos. Se imprime la primera línea. Y después terminó este with. ¿Qué es lo que pasa? El archivo se cierra. Y con esto se vuelve a abrir. Con esta línea que está aquí, que es la misma, ¿ya? Que es la que está acá. La única diferencia que para poner aquí está sin R, pero no importa. ¿Ya? Y se vuelve a imprimir el contenido. Veámoslo. Aquí está. Pero lo voy a escribir mejor para que, o sea, lo voy a imprimir aquí. Ahí está el 06. ¿Se fijan? Contenido primera línea del archivo. Este es un documento de prueba. Contenido primera línea repetida del archivo. Este es un documento de prueba. ¿Ven? Repitió. Este es esto. Esto no, esto se lo puse yo. ¿Se fijan? Esto de acá es lo que aparece aquí. Y este otro, para separar un poquito, para decir que realmente se está repitiendo lo mismo. Este es un documento de prueba.
Si yo no hubiese puesto este with, sigue con la siguiente. Sigue con la siguiente. ¿Preguntas? Hay que especificar ahí entonces, en el with line. ¿Hay que especificar qué? La línea. O sea, lo que está haciendo ahí es leyendo, con el readline lee la primera línea. Pero acá lo que estoy diciendo es que si yo pongo otro width a esta misma altura, ¿no es cierto? Estoy diciendo que el archivo lo cerré. Se cierra automáticamente. Y al volver a abrirse, vuelve a leer lo mismo. A eso se refiere. Que no es lo mismo que si yo pusiera, por ejemplo, suponte tú, suponte tú que ya, voy a dejar eso en comentario, ¿ok? Y ahora, y le voy a decir aquí que imprima esta misma. Control C, Control V. Fíjate lo que pasa. Esto quedó, no quedó usándose, ¿ok? ¿Se fija? Este es un documento de prueba y contiene varias líneas. Avanza. Ah, vale. Es como, no sé, o sea, lo veo así como un for así, pero dentro de una misma función, así como que va repitiendo y va. Es que el readline lee la línea completa. Lo único que hace, si lo único que estoy tratando de decir aquí es que si yo vuelvo a poner el width, se supone que esto se cerró el archivo y se volvió a abrir de nuevo. No cuenta el primer width. Claro, 50 segundos solamente. Entendí eso. No sé qué es lo que te refieres. Lo que yo te estoy diciendo aquí es esto, Renton, ¿no? ¿Renton me está preguntando? Sí. Ya, mira, yo tengo dos widths aquí. Este es el original, así como estaba. Esto lo vamos a poner con un comentario. Ya, así es como estaba. ¿Qué sucede cuando yo uso el width? Cuando yo uso el width de esta manera, significa que abre el archivo. Imprime lo que corresponde. Se terminó el width, se cierra el archivo. Lo vuelve a abrir de nuevo y obviamente que va a imprimir la misma línea si yo le pongo la misma instrucción. ¿Me entiendes? Sí. No avanzo. El cursor vuelve al principio porque se cerró el archivo. Ah, vale. ¿Debería imprimir la misma línea dos veces? Imprime la misma línea dos veces. Eso es lo que estoy diciendo. Ah, vale. ¿Ok? ¿Y si hiciera dentro del width? Adentro del width. Así como lo hice acá. Por ejemplo, ahí, así, imprime dos líneas. Claro, si dentro del width pusiera un for para imprimir toda la... Ah, sí, pues también después igual. Imprimir la frase, imprimir el texto completo. Sí, se puede imprimir completo si quiere. Pero si le pongo el width, lo vuelve a imprimir completo. Vale. Está repitiéndose dos veces. Esto está indicando que aquí se abrió el archivo y se cerró. Luego se volvió a abrir. Parte de cero. Esto es como unas... Bueno, ustedes no tienen el concepto ese de la cinta magnética. La cinta magnética en que la cintita esa se enrollaba. Entonces cuando avanzaba, después llegaba al final, cuando se cierra y se vuelve a abrir, ¿qué pasa con esa cinta? Reembobina. Y parte del principio. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Correcto? ¿Se entiende? Sí. Ya. Bueno, voy a dejar este archivo tal como, tal como está. Ya. Lo dejamos así. Sigo. Esto lo veo después. ¿Quién llegó? Matías Rivera. Se relajó este hombre. Con la buena nota que tuvo. Ya. Sigo avanzando. Ah, también yo puedo saber
¿Cuántas líneas tiene el archivo? Acuérdense que yo puedo leer línea a línea, ¿cierto? En vez de leerlas, o sea, puedo decir que las lea, pero no haga nada con ellas, voy contando. Miren. Te lo voy a mostrar acá, en mi programa. Este es el 7. Fíjense. With open. Como decía por ahí Renton, yo puedo hacer un for para leer todas las filas. Pero en realidad la voy recorriendo, ¿no? Y voy diciendo cada fila que aparezca, le voy incrementando en la cuenta en uno. Porque eso es lo que hace eso. Nada más. Fila. ¿Qué significa eso? Significa que acá, este es el 07, 7, ¿no? Sí. Aquí. Siete líneas. Veamos si es cierto. Hoy perdí mi. Ah, no, están acá. Ahí está. Este. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Porque el cursor está ahí. No está acá abajo. ¿Ok? Y esta también se cuenta como línea. ¿Bien? ¿De cuál prueba, Sebastián? ¿De la del control? No, esa todavía no. Terminé ahí de corregir las de formativa, las que le subimos. Por si acaso, esas notas, las tres primeras se supone que se promedian. Y esa va a ser la primera nota que van a tener ustedes, que debiera aparecer al final en el sistema académico. ¿De acuerdo? Pero primero, y además de eso, van a tener aportes, lo que se llama la zanahoria incorporada, sí que han asistido a las ayudantías. ¿Bien? Pero eso solamente cuando ya tengan, eso solamente se va a actualizar, digamos de esa manera, cuando ustedes tengan su parte teórica sobre aprobada, digamos, con 4, de 4 para arriba. Y ahí ya se... ¿No te pareció la nota de la formativa? Ya después te la pongo. Puede que se me haya olvidado ponerla, no, pero no sale ahí en Iván en el comentario. O sea que ni siquiera puedo ver la formativa en el CBDUC. Como que no aparece. No aparece en la formativa. Ah, la formativa. La formativa 3, como que no. Si yo las publiqué anoche, todas. ¿Están ocultas, profe? ¿Oculta? No, 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 no. Sí. Ah, ocultas. Ya. Entonces no saben sus notas. Voy a dejarla disponible entonces. Espérense un poquito, inmediatamente, para que vean su... Ah, como están ocultas, no les dejó ver. Qué interesante. Eso no se me había ocurrido que podía pasar algo así. Esto es en la semana 6, creo que fue la formativa 3. Claro, no he mostrado a los estudiantes. ¿Pero no les llegó un correo? No. No llegó su aviso nomás de que hoy día había clase, o sea, el recordatorio. Blog. Ahí está. Ahora lo pueden ver. Por eso dije yo, el Matías Rivera. Llegó el Matías, ¿no es cierto? Sí, pues. Dije yo, esto viene relajado. Voy a esperar un ratito que vean sus notas y de ahí sigo. No se me ocurrió que si estaba. En todo caso, el promedio subió. Ya no está en lo último que teníamos, era un 3.5, parece, un 3.6. Ahora subió a 4 y tanto. ¿Las vieron ahora? ¿Sí o no? ¿Se superaron? Sí, pues. Cada tres formativas una nota, aproximadamente. Sí, y ahora se ve. ¿Ahora se ve? Qué bueno. Espero que hayan sido buenas noticias para algunos, por lo menos. Para la mayor parte. Sigue subiendo el curso. Así que esperemos que la cuarta, que esa no la corregía, porque voy a corregir primero la 3. O sea, perdón, el control. Mi primera azul, dice.
Bien. Seguimos. ¿Avanzamos ahora, no? Chicos. Pero, profe, ¿en qué semana? Está la... En la semana 6. ¿Cómo te parece a ti? En la semana 6. Así es. Pasa. O sea, la mayor parte está en promedio, en general, los chicos están subiendo. Algunos por ahí se han mantenido, lamentablemente, no sé qué hacer. Pero bueno, tratemos de subir todos, si esa es la idea. No sé. No, las tres primeras formativas, la suma la divide por tres y tiene la primera nota. Y ese equivale a al 6, no sé, por ciento. ¿Ok? Montaña rusa. Cierto. Bien, seguimos. Avanzamos. Tenemos que terminar hasta las 12:28. Ya. Ahí está. ¿Cuál es la ventaja de la construcción de la sentencia WIT? Es que el código primero es más corto y permite manejar mejor los errores. Nada más que eso. Bien. Seguimos. Fíjense, esta es la que yo les contaba hace un rato. Yo puedo enviar el contenido de un archivo texto a una lista. Oh, esta es la número 8. Veamos, ¿de qué se trata? Vamos a abrir acá la 8. Miren, lee archivo y el contenido se lo envío a una lista. Bueno, le puse lista y le imprimo. Fíjense, with open, ta, 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 lo mismo de siempre, y le digo que retorne. No puedo crear, o sea, yo podría crear una lista aquí también, pero hay un detalle, va a quedar esa lista dentro de otra, para que quede la lista bien, o sea, como una sola, sin ese algo interno. Yo retorno directamente datos.readlines, lines. Veamos. Miren. Miren. Primera línea. Y nótese. Backslash N. Se va, se fue el Matías Rivera. Ah, recién le está llegando el correo. Ya, ok. Cada línea tiene un backslash N. Fue a celebrar el Matías, sí. Hacer una... Es que le fue re bien, por eso que... Por lo tanto, ustedes lo que pueden hacer ahí, de hecho aparece, creo que en un ejercicio que puso el profe Maturana, creo que hay una que habla sobre respecto al backslash N, que hay que sacarse. Bueno, es cosa de sacarlo, ¿no? ¿Ok? Sin comentarios. Bien, ahí estamos. Ya. Ahí está la salida. Ahora, escritura. Escritura. Muy simple. Miren, muy simple. Escribir datos es tremendamente simple. Primero tenemos que abrirlo para escritura. A menos que yo lo ponga A en vez de W. ¿Se acuerdan que yo le digo el open o with, no es cierto, el nombre del archivo, coma, W, puede ser también A. A significa que permite que yo mantenga todo lo que se tiene, no se destruye el archivo y se agrega lo que viene.
Nada más que eso. Primero, escribe o sobrescribe. Ahí está. Con el append. Y para eso, para imprimir, para enviar a información, no va a la pantalla, sino que enviar al archivo, en este caso al out file o data, como quieran llamarlo. Las décimas son 0.2 y tienen un 75% a la primera, al 75% del. A ver, si tiene el 75% de asistencia, tiene 0.2 agregados al primer promedio de formativas. Si tiene 80 y tanto, ya no me acuerdo cuáles son los valores, se le agrega también al segundo promedio. No, dos décimas, no dos puntos. ¿Cómo hay que agregar dos puntos? Si es una pequeña zanahoria que le estoy dando. Bueno, y para imprimir, simplemente yo pongo eso. Yo pongo lo que quiero escribir. Y aquí le pongo data, por ejemplo, punto write, y esto se envía al final. Ojo, importante, si yo quiero que esta línea quede en la siguiente, en el visor, quiero que quede, ¿dónde está? Esto, si quiero que quede la siguiente línea, tengo que ponerle un backslash n, no lo hace, no lo escribe directamente. Yo tengo que decirle que imprima un backslash n. ¿De acuerdo? Si no, lo va a dejar. Supóngase que yo puse eso, información para guardar, y lo tengo el cursor aquí lo va a escribir, no lo pone en la siguiente línea. ¿Ok? Eso es importante. Ejemplos. Ahora vamos a ejemplos. Y aquí viene el famoso archivo número 5. Y esto me va a servir incluso para la prueba del miércoles. No con archivo, por supuesto. Ejemplo 1. Escribe un programa que lea n caracteres desde el archivo ese que está ahí, el mismo. Que lea n caracteres. Usando manejo de excepciones, el programa primero debe validar el nombre del archivo. Y ustedes dirán, ¿y cuál es el nombre de la función de la excepción? La excepción, cuando no encuentran archivo, se llama file not found error, por si acaso. Usando manejo de excepciones, el programa primero debe validar el nombre del archivo. Pero se tiene que ingresar sin el punto txt. El txt se agrega después. ¿Ok? Y luego, también debe validar el número de caracteres a leer. No puede ser cero, no tiene sentido, menos negativo. ¿De acuerdo? Finalmente, el programa imprime los caracteres leídos del archivo. Ejemplo. Ahí está. Y nótese, aquí está mi archivo 05. Ingrese nombre del archivo, sin txt, apete enter. Nadie ingresó o ingresó solo espacio. Acuérdense, tienen que usar manejo de excepciones. Nombre del archivo, hola. El nombre del archivo ingresado no existe. Porque trató de ponerle, le puso hola.txt y ese archivo no está. Ingrese el nombre del archivo. Archivo 101.txt tampoco existe. ¿Por qué? Porque quedaría archivo 01.txt.txt. ¿Cómo se ingresa? Solamente con el nombre. Y ese automáticamente le pone el .txt. El programa, ojo. Después se pregunta, ingrese el número de carácter a leer, enter, nada escribió o ingresó solo espacio. Ingrese el número de carácter a leer, aquí me faltó el dos puntos. Ya, escribió algo diferente a un número. Ingrese el número de carácter a leer, menos 3, número ingresado 0 o negativo. Ingrese el número de carácter a leer, 7, ese está bien. Los 7 caracteres leídos son, ¿se acuerdan el original? Ahí está. Los 7 primeros caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, esto es lo que leí yo. ¿Vale? Así parece, pues. Bien. ¿Cómo se proyecta este ejercicio?
usando ese main. A ver, traten de hacerlo, por favor. Traten de hacerlo ustedes primero. Y si no, lo vamos viendo. ¿De acuerdo? Tenemos hasta la una. A la una se termina la clase. Tengo que almorzar. O sea, preparar mi almuerzo. Yo voy a hacer una pausa aquí de la grabación. Fíjense lo siguiente. Lo voy a mostrar aquí. Aquí está. Le puse este nombre, puedes ponerle que ustedes quieran, pero sabemos que cuelga de la clase Exception. Y simplemente usé solamente una sola excepción propia, manejo de excepción propia. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el mensaje que aparecía ahí, era que decía nada ingresó o ingresó solo espacio. ¿De acuerdo? Es el nada. Y aquí comienzo. Intente. Trate de leer ese archivo sin TXT. Primero, observen, yo le puse el strip. ¿Para qué? Para evitar los espacios. ¿De acuerdo? Corto eso. Y pregunto, fíjense. Tomo el nombre. Calculo su longitud. Si es igual a cero, llamo a la excepción nada. La excepción nada dice nada ingresó o ingresó solo espacio. Else, aquí hago esta combinación. Tomo nombre o nom, le agrego el txt, ¿de acuerdo? Y trato de abrir este archivo. Si este archivo no existe, me llega automáticamente aquí. File not found error. El nombre del archivo ingresado no existe. ¿Se fijan? Nada más. Y vuelve otra vez hacia arriba. Pero si el archivo está, nótese, pongo sigue igual false y se termina. Se cierra el archivo porque aquí no, solamente estoy validando el nombre, no estoy agregando, no estoy leyéndolo directamente. Solamente para validarlo. Es como una trampita. ¿Me entienden? Le digo sigue igual false para que esto no se ejecute más y retorno el nombre ya con el punto txt agregado. ¿Se entendió, chicos? Un momento, profe. Bueno. Parece que muchas cosas dije. A la tarde vamos a hacer algunos ejercicios con tuplas. No sé, a lo mejor con lista o con diccionario, no sé, ahí voy a ver. Me avisen cuando ya estén listos. Solamente verifiquen esa parte. Póngale el gatito a las otras dos y ejecuten el programa para ver que funcione. Miren, lo voy a hacer acá, aquí para que ustedes lo vean. Este es el archivo 5. Voy a borrar todo esto ya porque estos ya no son necesarios. Dejemos este nomás y este también se va. Voy a poner el archivo 5. ¿Qué voy a hacer con ese archivo 5? Le voy a poner eso. Y le voy a poner eso. Y además de eso, le voy a decir que imprima. Esto solamente para prueba. Así es como ustedes deben trabajar. Print. Del archivo 2. Entonces aquí le ponemos nombre. Ok. Cerramos esto. Ahí está. Ya. Grabamos. Este es el 05. Veamos si que. Espero no tener errores. Este es el 05. Ya. Ingrese nombre del archivo. Enter. Nada ingresó.
¿De acuerdo? O ingresó solo espacio. Ingrese el nombre del archivo. Ok, lo voy a poner. El nombre del archivo ingresado no existe porque se genera un ok.txt. Yo le pongo ahora, el archivo se llama archivo 01, ¿se acuerdan? Este que está aquí. Pero le voy a poner archivo 01.txt, a pesar de que dice ingrese el nombre del archivo sin el txt, pero por fiado puso eso. ¿Ven? Tampoco. Por lo tanto, ahora le pongo archivo 01. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Se entiende, chicos? ¿Dudas? Y ahí estamos manejando las opciones. Sí, no me quedó muy claro. ¿No te quedó las opciones, claro? Las opciones en sí, o sea, cómo funciona lo del... Que no analice el txt, el punto txt, si le pongo punto txt. Porque acá dice, fíjate, yo ingreso el nombre... Y acá se le agrego el txt, entonces si le pongo txt.txt va a quedar archivo 01.txt.txt, porque así no se llama el archivo, ¿me entiendes? Nada más que por eso. Y, profesor, tengo una duda. ¿Sí? ¿Para qué es el with open num as archivo? ¿Cuál? ¿A qué se refiere? Que está abajo del nombre más de más txt. Aquí. Sí, el with open. Claro. No, no, lo que pasa es que una vez que ya ingresé un nombre, que no era cero, ¿no es cierto? Que no era nada, yo trato de abrirlo con este with, ¿se acuerdan? Con el with open. Y aquí yo no le puse coma R, porque no es necesario, porque asume by default. Eso también se me había olvidado decirle. Voy a haber puesto acá, coma R. Y lo funciona igual. Lo que me genera la duda es el as archivo. ¿En qué hace eso en general? Escucha todavía, ¿no? Hola. ¿No sé si cayó? Parece. ¿Pasó algo cuando? Sí, ¿acuerdo? Parece que se cayó. No. Escucha. ¿Me escuchan, chicos? Sí, ya, escuchamos. Se había cortado algo aquí. Bueno, lo que yo les estaba diciendo era compartir, ya, sí, porque se quedó, murió esto. A ver, ¿dónde está la compartición? Aquí está. Ah, esto era del otro lado. Y compartir pantalla. Ya, ahora pongo el código. Y esto va aquí. Ya, lo que yo le estaba diciendo aquí, que esto solamente se usa para verificar si el archivo existe. Nada más. Si el archivo existe, ¿de acuerdo? Le pongo sí igual false y se terminó. Porque acuérdate que el with, una vez que se termina el with, se cierra el archivo. Se abre o trata de abrirse. Si yo le pongo cualquier otro nombre y trata de abrir, ahí marca el error. Al tiro se va para acá. Find not found error. ¿Se fijan? Cuando yo le puse ya, por ejemplo. O ok. No existe ese archivo. ¿De acuerdo? Solamente cuando el archivo está, tiene un nombre correcto, ¿qué hace? Le pone sigue igual false. ¿Por qué? Para que esto no siga trabajando. Se terminó. Y si se terminó, yo retorno el nombre. Observación, por si acaso. Esto del sim.txt solamente es una jugada mía nomás. Pero yo podría haberlo ingresado así nomás. Nombre archivo, archivo.txt. En ese caso, esto no sería necesario. ¿Me entiendes? Profe, yo le iba a preguntar, ¿se puede usar como un format dentro del Open? Por ejemplo, por colocar Open, o sea, se pregunta el nombre del archivo antes, en otra variable, y cuando uno coloca el comando de Open, se le coloca un format con el nombre de la variable y se le agrega el punto txt ahí.
Bueno, esto es una variable. Esto es una variable. Esto es el nombre punto más eso. Ah, el... sí, pero yo me refiero, por ejemplo, dentro del open se coloca un... como que se le agrega el punto txt dentro del mismo open. ¿Se puede hacer eso o no? Sí, pues yo aquí puedo ponerlo, si está con comillas, yo le puedo poner acá. En vez de, mira, en vez de hacer esto, por ejemplo, yo pongo aquí un comentario. Entonces, acá yo le pongo non, ya, más punto. ¿Eso dices tú? Algo parecido a lo que me refería. Si lo escribo por chat, me refería a hacer esto. A ver, escribimos por chat entonces. ¿Dónde está el chat? Aquí. Aquí está el chat. Eso. Si se podía hacer eso. O el format solamente es para los prints. No. El format también es para, solamente para, no es para print, también se puede. Acuérdense que el otro día yo puse algo en un ejercicio en clase en que le puse el format ese también metido dentro de una parte, no me acuerdo en cuál, pero existe. Lo que pasa es que ahí, ¿qué sentido tiene? O sea, se puede usar, pero no sé. ¿Para qué? Ya. Porque se supone que eso es para ir. Es un formato. Eso es un formato. Y aquí lo que yo quiero es que el nombre sea válido, nada más. Miren. Verifiquemos esto. Grabemos. ¿Dónde tengo mi...? Profe, ¿podría repetir para qué era el las archivo? ¿Sí? ¿No? El archivo. Ay, no te entendí, ¿qué cosa? ¿Podría repetir para qué era el as archivo? Ah. Aquí. Sí. Esto es lo mismo que vimos hace un rato acá, mira. Te voy a poner el código. Espérate. Esto también está. Se me cambió todo para el otro lado. Ahí se ve, ¿o no? Sí. Ya. Antes de eso. Ahí está. Fíjate. Cuando yo escribía antiguamente, ponía datos igual open archivo 01.txt, R, ¿ya? ¿Sí? Eso se reemplaza ahora por un with open as datos, que es lo mismo, es decir, tomo este archivo, tomo este nombre, lo abro y se lo asigno a datos. Eso es lo que está haciendo. Ah, entonces se lo está asignando a archivo en este caso. Se lo asigno en este caso a la variable datos. El nombre del archivo físico se lo asigno a un archivo lógico, en formato escritura, en lectura, ¿ok? Eso es lo que está ocurriendo, perdón, aquí. Claro, y ahí si... Pues ya le he puesto datos. En ese with da error al abrir, se va a abrir el exit de abajo. Claro, con el find not found, exactamente. Vale, bueno. Yo pues ya le he puesto aquí datos, puede haber sido cualquier nombre, si en realidad era solamente para verificar que funcione, nada más, ¿ok? Para verificar que lo que está bien, nada más. ¿Ya se me están yendo ya? Bueno. Voy a ejecutar esto, ¿eh? Ahí está. Ya. Supóngase que pongo hola. ¿Ven? Si le pongo archivos 01 solamente. Ájale, cuidado con eso. Ahí. Ahí funciona. ¡Ah! Ojo, ahí tuve un problema. Porque lo que pasa es que se lo envía como archivo 01 porque no se lo asigné. Esto de aquí,
quedó, funciona bien porque lo lee bien. Pero lo que retorna no es nombre.txt, sino que retorna el puro nombre, un archivo 01. ¿Se entiende? Sí, son las 1. No, pues si no voy a usar datos dentro del WIC, se puede poner como WIC nomás. A ver, WIC, ¿qué cosa? Déjame ver. Sí, pues sin el as datos. Okay, aquí no puedo mirar. ¿Escribiste más o no? ¿Cómo WIC así en solo? Sí, solo, sin el as datos. ¿Sin el qué? Si no lo voy a usar. Sin el as datos. Ah, bueno. Sí, puede ser. Pero yo prefiero usarlo así porque se supone que es la manera que se usa. O sea, el Python permite un montón de cuestiones, ¿me entiendes? Yo trato de ser lo más riguroso en términos de que para que se entiendan las cosas, nada más, ¿ok? Pero sí. Ya, sola una. Bueno, a ustedes les queda como ejercicio la otra parte. Ahí está espérate, ¿dónde está el ejercicio? Aquí. Y quiero que vean este ejercicio. Espérense. Ahí está el primer ejemplo. Ahí está el main. Ahí está el lee número. Igual también con los mensajes. De acuerdo con los exit y etc. Y el otro, la última parte, lee y escribe. Es tan simple como es. Pero quiero que revisen esto. Miren. El segundo ejercicio apareció en un control. No mucha gente se ha percatado que la NSA, la National Security Agency, tiene en su página web una prueba de contacto extraterrestre bajo el título Clave para el mensaje extraterrestre. Corresponde a un documento con 29 mensajes recibidos del espacio exterior, según describe la revista NSA Técnica Journal, volumen 11, número 1. ¿Ya? No, ahí no le puse el año. Ups. Parte de este archivo se encuentra disponible en el CIVEDUC. Uy, no lo he puesto, lo voy a dejar. Con el nombre et.txt. Descargue desde el CIVEDUC el archivo et.txt. Este de extraterrestre, por si acaso. Y grábelo en la carpeta donde tiene sus ejercicios Python. Escribe un programa en Python 3 que lea este archivo, validando el ingreso de este. Entre otras validaciones, solo debe ingresar el nombre como ET, sin el punto .txt. Ya saben, el ejercicio del avión se lo pasé al ayudante. Ya le dije que él lo hiciera. O le mostrara. Bueno, se lo voy a subir igual. Y convierta este archivo en otro, que grabará como ET mod, donde cada letra debe ser convertida a su equivalente en código ASCII. Considera las siguientes características para el archivo. Solo un único espacio separa los segmentos de carácter entre sí, dentro de una línea. No hay líneas en blanco, sin datos. Recuerde que los ASCII y las mayúsculas comienzan con el 65. Un ejemplo, y ahí aparece eso, ¿ya? Ahí está el resultado. Esos son los códigos, ¿ok? Y el main está ahí. ¿Bien? Sí, pues sí, ese lo hicieron. Ese es el de los pasajes de aviones. Sí, tienes razón. Ya. Eso. Este ejercicio también está resuelto, ¿eh? Por si acaso. Ahí está. Para que lo revisen. Es una versión antigua, porque aquí, si ustedes se fijan, yo uso cremilla y no comillas. Uso format. ¿Dónde está el formato aquí? ¿No lo usa? No sé. Bueno, eso. Échale un vistazo a eso. ¿Bien? Ya. Jóvenes, hemos terminado. Le subo el archivo 5, ¿no? Ya, se lo voy a subir. Bueno, en realidad le voy a subir todos los archivos. Menos el último, porque ese no lo tengo, está desarrollado ahí, pero no lo tengo rehecho. ¿Ok? Voy a detener la grabación.